bien acompañado por una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, la verdad es que siempre es un placer poder disfrutar de un gran partido. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Bueno, me parece un partido, va a ser fantástico, la verdad, porque los dos equipos juegan un fútbol de altísimo nivel, mucha igualdad y ojo a los delanteros. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya si se dejan oír. Partido, la gloria espera. Consigue cortar el pase. Ahí van a tener una oportunidad. ¿No ves la puerta? Esa es del portero. Tienen la posesión. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Va a marcar, no puede fallar. Nadie ha podido llegar a esa pelota. A que le manda para. Debe colgar el balón al área. La envió arriba. Le ha pegado según le venía con mucha intención. No ha encontrado la portería, pero para mí ha estado bien. El balón es suyo. No han conseguido rematar la jugada. Y el balón acaba interceptado. Se queda con la pelota. Hombre. Puede buscar a un compañero dentro del área. Gran acción defensiva. Corte providencial. Buen despeje de balón. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. No han conseguido mantener la posesión. A mí me parece falta, pero al árbitro evidentemente no. Se la da de nuevo. Se hace con el cuero. Desde ahí pueden llegar arriba. Por ahí no consiguen pasar. No se ha podido marchar. Pierde la posesión. Han perdido la pelota. Fútbol de ida y vuelta. No, cortaron el pase.
enviado perfecto la pelota. Entrada antirreglamentaria. Tiro libre en zona peligrosa. ¡Nueva suerte! Ese despeje se va a córner. Al centro de la puerta. Eso es saque lateral. Aleja el peligro. ¡Gran oportunidad! Alta, justo en el borde del área. ¿Será penalti? Ha señalado penalti. Pena máxima. Ha colocado la pelota con mimo en el punto de penalti. Vamos a ver. ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Buen penalti, ¿eh? Sabía lo que quería hacer y no lo falló la ejecución. Si hoy llega alguien por primera vez al fútbol, sabrá que esto es algo de ahí es el sitio para poner un centro. Se va a la derecha. La gente respira tranquila. Esta vez ha fallado. Veremos si el próximo le sale mejor. Bien, bien defendido. Aguantan bien la pelota. Supera la defensa por alto. El balón es suyo. Simplemente roba el balón. Que corta el pase y a jugar. Pase largo hacia adelante. Pierden la posesión. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Y el último pase se pierde. Detienen el ataque. No se ha podido marchar. Solo 5 minutos para llegar al descanso y ganan por un gol. ¡Pero dispara! Colgar el balón al área.
Griezmann también abriendo el campo. Debe colgar el balón al área. La juega. Gran oportunidad. Lo tenía claro el portero. Esa no era para atraparla. Córner. Centro. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0 con el que acaba de finalizar la primera mitad. El árbitro señala el comienzo de la segunda parte. Tengo la impresión de que el marcador no va a permanecer así mucho rato. Mal pase que acaba en los pies del rival. Balón para el rival. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! Están manteniendo bien la posesión. Tienes que ser más claro. Lo vuelve a intentar. El portero se fumaba un puro. Sabía que iba desviada. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Para el portero.
cómo se despliegan con la pelota. Puede buscar a un compañero dentro del área. No consigue atrapar el balón, pero el defensor aleja el peligro. Guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Así regala la posesión. Desde ahí es el sitio para poner un centro. No han conseguido rematar la jugada. Balón para el rival. Entrada fuerte y a destiempo. La sanciona. El árbitro le saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. Ahí va el disparo. Disparó sin mucha concentración. Y claro, le ha salido desviado. Enganchado según le venía, pero le ha faltado suerte. Balón largo buscando amplitud. Pase en profundidad, buscando hueco. La cuelga al punto de penalti. Balón cortado por la defensa. Potente, se va del campo. ¡La pone! Encima del larguero, el portero feliz. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Se hace con el cuero. Buscan un contragolpe rápido y mortal. ¡Vaya manera de quitársela de encima! ¡Huelga el pase! Rápido en el corte, pero ahora se está liando. ¡Decídete! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Una gran intervención y aleja en el peligro! ¡Debe colgar el balón al área! ¡La saca! Buen trabajo para hacerse con la posesión.
Le sale mal el pase. Todavía tienen el balón y la posición es buena. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Se acerca al final del partido y solo les separa un gol. Están casi ahí, la están rozando con la punta de los dedos. Esto será saque de lateral. Pierden la posesión. ¡Ocasión clara! Salió fuera, rechazada por la defensa. Va al centro de la puerta. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Eso será saque de puerta! ¡La defensa es una cuadrilla de bulldozer! ¡Sonó el silbato! ¡Se acaba el encuentro! ¡Ahí está! ¡Campeones de Copa! Al final lo han logrado. La alegría del entrenador es el símbolo de una afición que se lo va a pasar en grande. Este día será inolvidable para la afición. Muchos años para llegar al momento en el que la Copa es suya. ¡Son campeones! Estupendo partido que pone broche de oro a un gran campeonato. Tuvieron que luchar mucho, pero gracias a ello han conseguido este gran éxito, ¿eh? Hay muy poquito a lo que se pueda comparar a celebrar un título así. ¿Cómo ansiaban la victoria? Es que están enloquecidos, no hay más que verlos. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.
Thank you.